pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Si crees, verás. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Libro de Josué, capítulo 3, verso 13. Era la segunda vez que el pueblo se encontraba frente a una barrera contra la que no podía luchar. No eran hombres grandes o pequeños, ni fortalezas de grandes murallas. Primero fue el Mar Rojo el que los detuvo a su salida de Egipto. Al frente, el mar, infranqueable, y detrás de ellos el faraón, acosándolos amenazante, y el pueblo en medio, aterrado sin entender, sin ver la salida a tal situación. Pero Dios nunca desampara a su pueblo. Y cuando llega el camino al punto de no poder seguir, cuando los caminos se acaban y lo que queda adelante solo es incertidumbre, allá aparece la mano de Dios para separar las aguas y convertir el mar en terreno seco, para que nuestros pies transiten por sus firmes caminos. La práctica totalidad de los hombres que llegaron al Jordán no habían visto cómo Dios separó las aguas del Mar Rojo. Pero esa era una de las primeras verdades que habían sido llevadas a su conocimiento por sus padres. La historia de cómo cruzaron el mar y cómo luego ese mar se tragó a los egipcios. Ahora les tocaba a ellos. Sabían lo que Dios hizo. Y sabían lo que Dios iba a hacer. Pero esta vez no se abrió primero el agua ante sus ojos para que ellos pasasen. No. Primero tuvieron que ir ellos al río y poner sus pies en el agua para que el río se detuviera. Y así sucedió. Al poner sus pies sobre las aguas, el río se detuvo ante ellos, dejando paso al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Sus padres vieron y creyeron, y ellos creyeron y vieron. Qué bueno sería que para todos nosotros todo fuera así de sencillo, pero tenemos tanta dificultad para creer. El enemigo ha repetido tantas y tantas veces sus mentiras en nuestras mentes que hemos terminado por creerlas. Y así vivimos, creyendo que las cosas son como creemos que son, y no que son como Dios dice y quiere que sean. La palabra de Dios es la pura y única verdad que puede hacer que nuestro espíritu y nuestro corazón conozcan y experimenten la verdadera libertad. No hace mucho alguien me decía, yo solo creo en lo que veo. Y pensé, menos mal que no eres ciego. Dios sigue abriendo las aguas ante nuestros ojos cada día, pero tal vez nosotros estamos de espaldas al mar, solamente teniendo ojos para los egipcios. Despertad y daros la vuelta. Escuchad el estruendo de las aguas abriéndose para que vuestras esperanzas sean hechas realidad en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy puede comenzar en tu vida un nuevo camino nacido del milagro de la esperanza. Abrázalo, síguelo y recuerda que si crees,
verás, no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versos 10 y 11. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.